continuamos con ustedes en tiempo extra. Hoy con la grata compañía de Horacio Calcaterra, futbolista del Sporting Cristal, con quien vamos a conversar porque se aprobó el protocolo, porque ya se plantea el retorno de los entrenamientos de los equipos participantes de la Liga 1 Movistar 2020. Horacio, ¿cómo te va? Gracias por estos minutos con tiempo extra por Gol Perú. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo has llevado estos días? ¿Cómo estás llevando estos días? ¿Cómo esperas la vuelta al campo? Que es seguramente lo que ustedes ansían por este tiempo. Bien, la verdad que con un poco de ansiedad, pero sí disfrutando de la familia. La verdad que los días se están pasando rápido. Uno lo disfruta porque, bueno, cuando toque salir a entrenar otra vez, se va a extrañar los momentos que compartimos ahora en familia, pero un poco ansioso, la verdad que con ganas de volver, seguramente como está mencionando, con todos los protocolos, pero sí con ganas de volver a entrenar y estar en una cancha. De hecho, a ustedes se les debe hacer más complicado, ¿no? Porque, digo, el común de la gente, de repente estar confinado, en aislamiento, salir muy poco, le puede resultar algo más manejable que personas como ustedes, deportistas que siempre están acostumbrados a espacios amplios, al aire libre, a realizar ejercicios, a tener contacto. Eso de repente se les hace mucho más difícil de llevar, ¿no? Hablo del tema de a lo que ustedes están acostumbrados. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos acostumbrados a tener mucho campo para correr, para hacer trabajo con pelota. Bueno, ahora estamos haciendo trabajos que sirven un montón, pero no es lo mismo estar en una cancha. Ya creo que pasando los meses, una cosa son un par de semanas que uno se adapta rápido y no es mucho tiempo, pero ya cuando pasa tanto tiempo así, cuesta un poco más. ¿Le encontraron la vuelta a los trabajos remotos? ¿Llegaron, o sea, terminaron de adaptarse a eso o no se le puede encontrar la forma? Digo, ¿terminaron encontrándole el gustito a eso? No. Te tenés que acostumbrar, me parece que, bueno, en caso del Seba, el profe, Ferro, Roberto, o todo el cuerpo técnico, médico, buscan siempre lo mejor para nosotros, tratar de que no sea tan pesado. Hay momentos que, como todo, no tenés ganas de entrenar o a veces no estás predispuesto de la mejor manera cuando estás solo. Por eso creo que la plataforma de Zoom, cuando estamos todos juntos, se hace más llevadero. Sí hay pocos días que estamos cada uno individual, que también como profesional y trabajar a conciencia cada uno lo tiene que hacer, pero sí se hace mucho más llevadero cuando entrenamos todos juntos. Se habla mucho de las fechas, ¿no? Se especula mucho sobre, en principio, lo que dijo el profe Gareca, lo que de alguna manera estaban planteando también para el retorno del fútbol. ¿A ustedes les han dado algún plan específico teniendo en cuenta que probablemente en, no sé, poco menos de 15 días ya puedan estar en la cancha otra vez? No, nosotros seguimos trabajando de la misma manera como arrancamos, más o menos trabajando siempre lo mismo por semana, vamos tocando diferentes aspectos, pero todavía no tenemos nada. Sí escuchábamos que habló el presidente de la federación y dio los plazos, pero todavía no tenemos nada específico, seguimos trabajando igual. ¿Eres de los que se comunica con sus compañeros en este tiempo o has preferido de repente estar mucho más y aprovechar el tiempo con la familia, que como conversábamos antes de iniciar la entrevista, es algo que así nomás no pasa, ¿no? Cuando estás en actividad normal. No, la verdad que hablo poco con los compañeros. Sí hablo a lo mejor con Emma, con Piki, con Omar, que tengo más relación. Con Gianfranco también hablo bastante. Pero lo he dedicado mucho a mi familia. Tratar de hacer llamadas con la familia allá de mi pueblo, de Correa. La verdad que al estar esta situación uno tiene los familiares lejos y también tienen el tiempo, porque si bien ahora están trabajando normal porque es un pueblo que no hay mucho infectado, sí tienen el tiempo para poder hablar y
y tener la videollamada, ahora que se han soltado un poco más allá, no está tanto el tiempo como antes, pero sí el primer tiempo que hubo el parate, me comuniqué muy seguido con la familia de allá y con, mucho con amigos de allá, siempre preocupándome por la salud y el bienestar de ellos y he dedicado mucho tiempo a ellos y bueno, y a mi familia acá en casa. Está claro que tú tienes mucho tiempo acá, incluso tienes la nacionalidad, has jugado por la selección y todo, pero la información que te llegaba de tu pueblo y que te decía que la cosa ya estaba mejor que acá, ¿te hizo pensar en algún momento en la opción del vuelo humanitario para volver a la Argentina, para volver a tu pueblo? No, la verdad que esa opción nunca. Sí, pensando siempre en mi familia, uno se preocupa mucho porque ve lo infectado que hay diario, las muertes y bueno, sabemos que estamos en un momento muy delicado, pero no, porque mientras el fútbol siga, nosotros estamos acá para, bueno, yo primero en mi casa entrenando para volver y en todo caso sí, si lo necesita mi familia, pero yo tengo mi hija menor que es peruana, no tiene el DNI argentino, así que también es un poco complicado, pero sí veo que en un par de meses seguramente ellos se van a viajar para estar más tranquilos. Como es un pueblo chico de 6.000 habitantes, no llegó todavía, ojalá, de gracias a Dios, que no pase nada y no llegue, pero yo creo que estarían mucho más tranquilas allá y bueno, la idea es esa que traten de viajar una vez que se acomode todo, porque me imagino que ahora también los aeropuertos apenas abran, va a ser un mundo de gente y va a haber que tener mucho cuidado. ¿Cómo estás haciendo con el tema de la educación? Porque ahora que nos hablabas de que pasas mucho tiempo con las hijas y estás ahí pendiente y quieren jugar todo el tiempo, hay un momento en el que tienes que hacer también de profe, ¿no? Sí, ahora, bueno, como están online toda la mañana, yo a veces entreno, se ocupa más mi mujer, pero los primeros días que había que hacer tareas, yo me ocupaba de la más chica y bueno, ella de la más grande, así que siempre tratando de ayudar y que no se le cargue todo a ella. ¿Qué tal el profe? ¿Hay paciencia o no? Más o menos, yo no soy muy paciente, pero bueno, la verdad que en este tiempo sí me ha ayudado mucho y bueno, he cambiado bastante en mi forma de ser porque bueno, uno también tiene que estar tranquilo para que ellas también estén tranquilas y puedan disfrutar de tantas cosas que pasa afuera. Entonces, uno, si bien son chicas y no entienden, hay veces que pueden pedir salir, entonces si están entretenidas y uno hace que sea más llevadero, están más tranquilas también. Estamos conversando con Horacio Calcaterra, futbolista del Sporting Cristal, en tiempo extra por Gol Perú. Hacemos la primera pausa del programa y estamos de vuelta. Continuamos conversando con Calcaterra sobre lo que va a ser el retorno de la Liga 1 Movistar 2020. Pausa. Continuamos con ustedes en tiempo extra por Gol Perú en esta edición extraordinaria. Hoy con Horacio Calcaterra, futbolista de Sporting Cristal, con quien estamos conversando en principio de cómo lleva estos días. Y ahora queremos hablar ya de Sporting Cristal y de este retorno a los trabajos.
¿Tú tienes costumbre de ir a los entrenamientos con algún compañero o normalmente tú llegabas solo? Te lo digo porque ustedes viven cerca, ¿no? Casi todos viven cerca en la zona en la que residen, no vamos a decir dónde, pero viven cerca y hacían como que colectivo y entre todos se iban o siempre ha sido de ir cada uno en su vehículo. No, sí, más o menos los que estamos por esta zona siempre tratamos de ir juntos. Yo ahora, este último tiempo, estaba yendo todos los días con Emanuel. Y bueno, ahora con todos los protocolos que seguramente le han dado a todos los clubes, cada uno tendrá que movilizarse individualmente. Y eso va a ser, ese es un primer cambio, ¿no? Ese es un primer Sí, cambio ahora que vuelva. va a ser todo un cambio porque, bueno, ir solo todos los días y aparte tenés que tener mucho cuidado en qué tocas, qué te pones en el calzado, bueno, todo un tema. ¿A ustedes les han alcanzado, digo, de parte del club, les ha alcanzado algún protocolo ya para que ustedes vayan adecuándose? Teniendo conocimiento, tomando conocimiento de lo que va a venir. Sí, algo nos dieron para que vayamos leyendo, pero bueno. Hay otros temas que no sabemos, el caso de concentraciones, comida, esas cosas que son un poco más delicadas, todavía no tenemos conocimiento. Sí, de los entrenamientos, bueno, de tener la higiene suficiente como para no contagiar a nadie, pero bueno, después en la cancha y concentraciones, otro tema que no sé cómo lo van a manejar. ¿Sinceramente pensaste que iba a ser tanto el tiempo que iban a estar parados? Y uno cuando arrancó todo, que fue el 15 de marzo, pensaba que era una semana y ya estaba, que era hasta que se calme todo. Después, a medida que fue pasando el tiempo, la verdad que se hizo cada vez peor y pasó en todos lados. Entonces no era solamente acá, entonces ya fue más preocupante y sí pensé que ya se iba a demorar mucho más. Por eso te comenté como la escuela ya no era más presencial, a lo mejor en el fútbol iban a tomar las mismas medidas. Gracias a Dios también se pudo manejar de otra manera, porque la verdad que hay muchos trabajadores que dependen del fútbol, no solo jugadores, pero bueno, ojalá que llegue a buen puerto y que todos podamos estar tranquilos y ir tranquilo a trabajar y a poder jugar. Aparte de las reuniones que tienen, ¿el profe Mosquera se comunica con ustedes individualmente, digo? No, por lo menos conmigo no, tuvimos varias charlas con él, sí elige unos días de la semana que a veces son los martes que hable un poco de lo táctico, pero siempre, todas las conexiones que tenemos, siempre te deja alguna enseñanza o te da alguna charla sobre algún tema específico. De hecho, ustedes ya lo conocen, ¿no? De hecho, ustedes ya tienen, digo, el trabajo en el caso de algunos, como tú, por ejemplo, va a ser distinto porque ya tienen conocimiento de la forma en la que trabaja el profe, ¿no? Ya lo conocen y él los conoce a ustedes. Sí, tanto a él como a Seba, yo ya los conozco del 2013, ellos también me han llevado cristal, entonces creo que uno al saber también la forma de trabajar de ellos está tranquilo y confiando, nosotros tenemos plena confianza en ellos y ellos también en nosotros, entonces creo que es mutuo y hay que tratar de llegar muy bien para cuando se arranquen los partidos. Estar todos parejos para salir de donde estamos, que bueno, a ninguno le gusta estar en la posición que estamos. Tú tienes conocimiento del campeonato, lo juegas desde hace mucho tiempo. De hecho, en algún momento jugaste también en provincia. ¿Te parece buena la decisión de que se juegue solo en Lima? Me parece que este es un tema de salud, no sé si es beneficioso para algún equipo o beneficioso para otro. Porque la verdad que, bueno, vos decís, jugamos acá en Lima, sí, Cristal a lo mejor está beneficiado, pero no lo veo tanto en ese sentido, sino en tema de salud. Sabemos que este año es muy difícil para todos los equipos, económicamente y deportivamente. Me parece que lo que hay que buscar es que este año pase con tranquilidad y con salud. Me parece que hay que buscar un bien común y priorizar la salud en este momento, que todos podamos trabajar tranquilo
y que volvamos a trabajar, que es lo que todos estamos esperando, y que no pase nada malo. Claro. Va a ser extraño volver sin público. Va a ser Sí. diferente, ¿no? Como todas las cosas que de las que estábamos conversando. Sí, difícil, seguro. Uno a veces cuando juega amistoso y no hay gente, no es lo mismo, pero habrá que adaptarse, por lo menos por un tiempo, hasta que se vaya calmando todo, que ojalá que pronto se pueda solucionar todo esto y bueno, que el fútbol vuelva a la normalidad, que la verdad que mucha gente está esperando que vuelva y también es parte de todos los que formamos parte de esto, de tratar de ayudar y colaborar a que no se siga expandiendo para estar más tranquilo y que la verdad que las decisiones que han tomado de que vuelva el fútbol no eche todo para atrás ni se arrepientan de la decisión que tomaron. ¿Qué es lo que más has extrañado en estos días, Horacio? No, la verdad que, bueno, compartir con los compañeros, se extraña mucho el reírte, el tratar de hacer juegos con pelota, entrar en calor, cada broma que se hace cuando se entrena, hacer fútbol, estar al aire libre, que es lo que más extraña. A veces uno se pone a pensar y disfruta a veces de ir al súper, que yo mirá que voy cada 20 días porque trato de hacer algún pedido y no salir mucho y más en estos momentos, pero uno se conforma a veces con eso. Imagínate si podés ir y entrar adentro de la cancha o jugar algún partido, algún entrenamiento, me parece que eso es lo que más extraño ahora, tratar de disfrutar el aire libre. Ya vendrá ese momento, ya está todo el tema encaminado para que comiencen los entrenamientos y luego el retorno de la Liga 1 Movistar 2020. Hacemos un nuevo corte y estamos de vuelta con Horacio Calcaterra para seguir conversando del retorno de la Liga 1 Movistar. Vamos a hablar también de la selección, vamos a hablar de distintos temas que todavía hay mucho de qué conversar con Horacio Calcaterra. La pausa y estamos de vuelta por Gol Perú. Continuamos en tiempo extra ahí por Gol Perú. Estamos conversando con Horacio Calcaterra del Sporting Cristal. Hemos hablado de lo que extraña, hemos hablado de ese retorno, de cómo lo piensa, de lo que va a cambiar un poquito también en cuanto a la rutina de llegar a la Florida para entrenar. También de la sede de Lima, de la sede única que se ha planteado por estos días para la Liga 1 Movistar 2020. Horacio, ¿eres de ver fútbol en televisión? ¿Eres de los que se sentó ese sábado por la mañana cuando volví el fútbol alemán y lo podías ver por tele? No, la verdad que no soy de mirar mucho fútbol. Sí, sigo la liga nuestra, porque bueno, cuando se reanude, sí me gusta ver los rivales o cómo van en la tabla, si van primero o el descenso, me gusta ver todos los partidos de la liga nuestra, sí, pero después lo otro, la verdad que no soy de mirar mucho. Okay, y en el caso de la Liga 1 Movistar, en ese arranque, ¿cuál era el equipo que tú decías, este va a estar duro cuando nos toque enfrentarnos? Que no son los clásicos rivales del Sporting Cristal. No, la verdad que
Hay muchos equipos que juegan bien. Alianza Universidad estaba jugando muy bien. El partido de Alianza Lima lo pude ver porque lo televisaron. Y creo que hizo un gran partido. Pero después, bueno, con esto de la televisación no pude seguir viendo ese equipo, pero sí me gusta ver buen fútbol. Creo que hay varios equipos. Melgar también me gusta cómo juega. Contra nosotros hizo un buen partido. Y la verdad que, bueno, ahora cuando se reanude todo, creo que va a haber varios partidos que van a ser muy difíciles. Nosotros vamos a arrancar con Boys, que también Boys es un equipo durísimo. Siempre se hace duro. Pero bueno, nosotros creo que esto, una vez que se reanude, tenemos que entrenar las semanas que nos den, sean 2 o 3, tratar de en cancha acelerar todos los trabajos y llegar óptimos para el arranque. Esto recién comienza cuando los equipos no han tenido un buen arranque. ¿Es una frase hecha para la motivación o en realidad ustedes sienten que está ahí todavía el campeonato como para darle desde cero ahora que retomen y agarrarlo para buscar el título? No, que la verdad, si bien van 6 fechas, creo que faltan 13 y son muchos puntos en juego y falta otro torneo más. Entonces hay muchas formas de pelear el campeonato, te podés meter en el acumulado también. Si bien vos mirás la tabla y a nadie le gusta estar en esa posición, así como ganando 3 partidos te pones arriba, perdiendo 3 te vas para abajo. Entonces no hay que descuidar eso, pero sí sabemos que le podemos pelear de igual a igual a cualquiera. Y bueno, tenemos que tratar van a ser todos los partidos acá en Lima, sin público, hay que buscar una motivación de tratar de pelear el campeonato. A veces se hace difícil cuando faltan pocas fechas y no estás peleando, uno se desvía un poco del objetivo, por eso hay que tratar de arrancar esta fecha ganando para poder acercarte arriba y pelear por algo que siempre es importante y te mantiene ilusionado y peleando por algo. Agradeciéndote los minutos, Horacio. ¿Te ilusionó cuando el profe Gareca habló de la opción de contar con futbolistas del torneo local de la Liga 1 Movistar para la selección en caso sea necesario? ¿Te ilusionó eso o siempre te ilusiona la selección? No, siempre, siempre ilusiona. Uno trabaja para eso. Me parece que yo me estaba sintiendo bien antes del parate. Hay que tratar de volver y andar bien y que el equipo siga andando bien. Y creo que va a llegar la oportunidad si se dan ambas cosas, porque también depende mucho que el equipo también ande bien, que estemos peleando arriba y que uno pueda hacer bien las cosas. Pero siempre, uno siempre tiene ganas de volver, de que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, Horacio, que estés muy bien y que puedan ya darse esas opciones para que vuelvan al entrenamiento y luego a la competencia de la Liga 1 Movistar. Gracias por estar en tiempo extra. Dale, gracias a ustedes, un saludo grande para todos.